Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para contarlo, cuenta regresiva, juegos nacionales y juegos paranacionales. Tenemos la gerente de Indervalle, Laira Fallecido de Dorado, porque ya se entrega la implementación precisamente para las diferentes disciplinas. Qué bueno encontrarnos, doctora, con todo esto que motiva también a los muchachos previo a los juegos. Bueno, muchísimas gracias, un saludo muy especial. Efectivamente, empezamos a entregar la implementación deportiva para las disciplinas priorizadas, que son las que representan un gran porcentaje en la medallería del Valle del Cauca en los próximos Juegos Nacionales y Paranacionales. Estuvimos entregando la implementación de lucha, de judo y de boxeo, y en el sector paralímpico con para powerlifting, generando ese compromiso con nuestros deportistas, con los entrenadores, con las ligas, pero además viendo esa reciprocidad que hay desde la gobernación del Valle al cargo de nuestra gobernadora Clara Luz Roldán, la mujer comprometida, la mujer del deporte, para poder garantizar que tengamos todas las condiciones para llegar y lograr ese objetivo que tenemos en este 2023, que es garantizarle ese bicampeonato al Valle del Cauca y más a la dama del deporte como lo es nuestra gobernadora. Y así va a ser. ¿Alguna novedad en esta cuenta regresiva ya para llegar a Juegos Nacionales y Paranacionales? No, creo que continuamos con el cronograma como lo tenemos planteado, los deportistas realizando sus participaciones en los clasificatorios, que nos permite finalmente llegar con tranquilidad de nuestros deportistas ya clasificados hacia los Juegos Nacionales, algunas participaciones nacionales e internacionales que garantizan seguir fortaleciendo ese proceso y ese nivel deportivo de nuestros atletas, y pues que seguimos nosotros con ese compromiso con las ligas, con nuestros entrenadores y con todo el centro de medicina a sus órdenes. Seguimos la huella a nuestros deportistas previo a Juegos Nacionales y Paranacionales. Muy amable, doctora Faisuri. Muchas gracias a ustedes, un saludo muy especial.